de partido. Yo creo que por parte nuestra, poco. Poco es un partido en el que veía que del minuto uno pues el equipo contrario ha ido más. Parecía que se jugaba más. Sabíamos que era un partido muy importante para ellos, donde se podía salir de ahí abajo, y yo creo que nos han ganado. Nos han ganado en intensidad, nos han ganado leyendo el partido, y nos han ganado muchas cosas que hacía mucho tiempo que no pasaba. O sea, bueno, yo lo único, por nuestra parte, autocrítica, pensar desde empezando por mí hasta el último, pues pensar que las cosas no eran mucho bien, que ellos parecía que se jugaban más que nosotros y nos han ganado en intensidad y en querer y en meter. Sí, es verdad que los primeros 10-15 minutos parece que llegábamos ahí con medio balones, hemos tenido un par de ocasiones, pero a partir de ahí pues ellos han querido más, han ido más, han peleado más y nos han ganado. Creo que en la segunda parte, el descanso, he hablado con ellos, que había que ir más fuerte, que no se puede venir aquí a jugar un campo así donde se juegan tanto en su casa, pues con la intensidad que hemos ido, ¿no? He intentado por lo menos mentalizarles o motivarles para que se den la segunda parte igual. Sobre todo nos estábamos equivocando mucho en meter balones por dentro, cuando ellos estaban muy juntitos y esperándonos a eso. Nos robaban y a partir de ahí pues nos hacían mucho daño, ¿no? La segunda parte lo hemos ido mejor, hemos intentado buscar la espalda de los defensas, pero yo creo que nos han ganado en intensidad y en los momentos claves pues ellos han estado más fuertes que nosotros. Evidentemente lo que no ha funcionado ha sido la banda izquierda. Bueno, sí, verdad que nos ponían balones arriba y la peinaban y nos hacían mucho daño a la espalda, y sí, verdad que lo ha leído bien, nos hacía mucho daño. Hemos intentado meter a Sergio Jiménez allí, pero no ganaban en intensidad. Yo la delantero la cogía, la aguantaba, a nosotros nos costaba mucho hacerlo. Y bueno, pues cuando un equipo tiene un puntito más que el otro, pues se nota. Yo creo que ellos parecía que se jugaban más cuando no era así, ¿no? Yo creo que este equipo está jugando mucho, era un partido importante en nosotros para salir de ahí abajo, y en el campo pues no parecía eso, parecía que se jugaban más, que corrían más, que ellos se jugaban la vida y nosotros prácticamente pues no nos jugamos lo que se jugaban ellos. Sí, mister, la situación de la balona delicada, pero no era tampoco la más idónea de ese equipo, y por lo que nos ha llegado a lo largo de la semana, la de usted, ¿no? Y lo digo porque en una situación como esa, hacer unas declaraciones tan honestas como las que está haciendo ahora mismo, la verdad es que me dejan sorprendido. No, sí, lo que hay, sí, tampoco puedo decir otra cosa. Si es que el equipo venía haciendo muy bien, el partido del Cádiz sí que verá que bueno, te enfrentas a un gran rival, que sí que verá que él te domina un poco, pero ya veníamos haciendo partidos muy buenos, mereciendo mucho más de lo que nos estábamos llevando, jugando el equipo muy bien, apretando, haciendo muchas ocasiones, pero hoy no ha sido así. Yo creo que el equipo ahora no ha venido bien, no ha venido fuerte, muy motivado, muchas ganas. Incluso en el túnel de vestuario les he visto chillando mucho más que a nosotros, y bueno, pues cuando un equipo juega más que tú, pues te gana. Yo creo que la segunda parte sí que hemos tenido el momento de empate, yo no quería cambiar y reforzar un poco más por intentar ganar el partido. Quizá reforzándolo había hecho más para mi equipo, pero lo que quería era ganar. El equipo estaba medio bien y bueno, al final cuando llegábamos la vigilancia no era buena, ellos recibían muy fácil, se daban la vuelta, nos complicaban en velocidad, y bueno, ahí yo creo que teníamos que haber sido mucho más, no sé decir, competitivos. A la hora del empate a uno parece que podíamos ganar, y ahí no hemos tenido la agresividad que hacía falta. Es evidente que has traído lo que tenías, no tenías otra cosa, y de hecho te has traído incluso a Titi del filial. Pero entiendo que hay muchos hombres a los que has estado en falta hoy. Bueno, la verdad que el año no está siendo desde el principio bueno para nadie, la verdad que no puedo decir otra cosa. La verdad que estamos haciendo mala suerte en muchos aspectos, ya no solo en el deportivo, sino fuera, ¿no? Tenemos 6 bajas muy importantes, el jugador que siempre está bien por no falla, fuimos a Villanueva con 8 o 9 bajas, cosas que no suelen pasar, una plantilla tan corta y tan justa, con 17 mayores, pues que te fallen 6, 7, los 3, 4 jugadores más importantes de cara a medio campo arriba, pues la verdad que se nota y es difícil, ¿no? Vienes a competir. Yo creo que buenos jugadores pueden entrenar con nosotros, están en un gran nivel, pero bueno, sí que es verdad que es difícil porque los jugadores que te marcan diferencia pues no los tienes, pero no es excusa. Yo creo que al final yo tengo la plantilla, entreno con todos los que han entrado, que te han entrado bien, Alex ha entrado bien, pero sí que es verdad que desde el minuto 1 al 45 pues le hemos regalado la primera parte. Yo creo que en el descanso lo mejor que ha sido el resultado. Luego a partir de ahí pues bueno, sí que verdad se ha igualado un poquito más, pero bueno, yo creo que ellos tenían una velocidad más que nosotros y por eso han llegado a los 3 puntos. ¿Alguna pregunta más? Nosotros.